Yo, ¿qué pasa, chavales? Hoy os traigo una partidica bien sexy. Intuyo que se sube el uno, nada más empezar, ¿no? Sí, yo me subí el 1. Yo me subiría el 2. Es que ni idea de los daños que hace ni nada. Autospeed en jungla se sube el 3. ¿Quién es Autospeed? ¿Por qué me habláis como si fuera Dating, cabrones? ¿Quién es ese hombre? Ahorita es el top 1 en las rankings. ¿Sí o qué? ¿Qué DNA? Creo que Porque sí. de uno me Sí, sonaba de nada. DNA, sí, Ah, DNA. vale. Pero es un one trick pony ese hombre, creo que lo dicen mucho así. Que se lo juega araña y es el cancer. Sí. Pues ya no es una mierda. A ver. Hombre, si mis matemáticas no fallan, el uno quita más. Que tarde más en hacer el daño es otra cosa. Gasta más maná. Tiene 2 segundos menos de cooldown. Llegas a línea igualmente bien, creo yo. Lo bueno es que con el 1 puedes limpiar rápido los minis del blue. Sí. Lo bueno del 2, intuyo que puedes hacer la cancel, mientras que en el 1 no. Pues igual sí que me voy a subir el 2, yo qué sé. Ahí habrá que probarla, ¿no? Venga, les va. Ansioso estoy. ¿Eso tiene básico gordo? Sí. ¿85 de un básico? Pues esto quita más que el Hércules. ¿Estamos locos o qué? ¿Por qué nacía el 1 aquí ya? Antes de que salgan los otros. Bueno, no, es mejor meter el básico gordo, nada más. Hombre, teniendo en cuenta que llegas a línea igualmente rápido y demás. Vale, con el 2 tienes rango, ¿no? Porque es un escupitajo así para adelante, ¿no? Pero cabrón, ¿qué prefieres? ¿Eso o un cono en plan 2 de pamana que encima meta silence? Yo intuyo que sería mejor el 1. Creo, ¿eh? Llámame loco. ¿Qué es esto? Movies. Puto Anubis, tío. Bueno, pues silencia del 1. Kyo Combat, ¿por qué no he tocado a este dios ni lo he visto nunca jamás? Pero me da la sensación de que lo has hecho todo mal. ¿Por qué me da la sensación de que lo podías haber matado perfectamente? Sí, me di cuenta después. ¿Y para qué coño te sube el 2? Súbete el dash por si se te escapa. Meteré los básicos aquí. Y cuando empieza a huir, le tiras el 3, pichita. Si eso no te llega hasta tu casa, el 3. Con el dash lo mataba, ¿sí, no? Sí, fácil. Pero como que sí, combat. Es que no me sirve de nada que me digas sí, aquí. Si luego cuando estás en la partida me hace el mismo error 7 veces. Y no digo que me haya hecho el mismo error con Cleona, digo en general, y yo. De no saber, o sea, de estar automatizado, tío. Después el 1 y que subirse el 2. ¿Por qué? Y lo mismo que haces contigo, hermano, de subirte el. Normalmente te subes el 2 a nivel 3. Y le das F2 a nivel 3. Picha, pues súbete el 1, métete un blink y te lo one-shoteas. Pues es lo mismo, ¿no? Digo yo. ¿Qué pasa con la capucha? He encontrado la peluca, Reviver. Kirex, hermano. Suerte que no te han metido 8, cabrón. Onda que no ha perdonado al City, cabrón. ¿Qué pasa, el chup?
Toma. Esa Kali. Qué perturbador, hermano. ¿En qué andas? En un coach. Porque sigo baneado. Monta las manos, Julio, siempre. Los coaches. Hermano. Una pregunta. ¿Tienes que darle a un dios para hacerte invisible o pillar la Movement Speed? Sí. Pero vale. O sea, si le da a los minions, no, ¿no? No. ¿Qué haces? ¡Echa para atrás, yo! 200 de daño, tío. Te hace invisible ese dios. Ah. El profe no ha estudiado. No sé, Robiper, ¿qué quieres que haga? No, en serio, Robiper, ¿qué quieres que haga? Me meto a ver un gameplay. Me meto a ver un gameplay. Estimeame una clionda, Robiper. Por favor. Hazme el favor de estimearme una clionda, tío. Para que yo vea lo que hace. Es más, me voy a meter en un vídeo de Watcher ahora mismo para estudiármela. Y solo te digo que en los 10 primeros segundos de ver ese dios, ya lo hubiera hecho muchísimo mejor que el combat. Bueno, eso no es muy difícil de hacer. Yo, Nat, muchas gracias por esos 4 meses, hermano. El 1 es lo último que se maxea. ¿Qué te maxea primero, el 2? 2-3-1, ¿eso qué? No quita mal el 1 tampoco, ¿no? Hombre, si está contra un dios que no le corta el 1. Tío, combat, no vayas tan a la ligera ahí, tío. Ahí tírale el 2, ya, instant. Y si el pavo blinkea o lo que sea, ya estás tú ready, cabrón. Pero es que mira lo rápido que te estás exponiendo, tío. O sea, ¿para qué rotas? ¿Sabes? No has hecho nada. Es que estaba muerta, no quería hacer nada. Tú no jugarías a ese dios en tu línea. Puede ser. Anubis se lo corta, ¿no? Ya lo sé. Si también está contra una puta Ganesha. Pero bueno, sí, yo intuyo que te subes el 2, ¿no? A nivel 1 igualmente me gusta más el 1, creo yo, ¿eh? Más que nada para los melees. Para los melees. Y un posible silencio. A ver, ¿cuál es el combo con esta mierda? Ultear la wave y tirarte a por él como un enfermo, ¿no? Sí, ah, vale. Tienes dos ultis, ya, eso lo estoy viendo. Tienes ahí 15 segundos de cooldown en la otra ulti. Curioso, ¿no? ¿Qué opinas de Shiva? La verdad es que está guapo. ¿Qué haces? Mira el wave. ¿Qué se das? Ulti me voy a guardar. Nice, dude. Lo de Jair estaba facilitado a uno que hable español en la llamada. La verdad que prefiero en inglés. ¿Y por qué te tiras una poti, tío? ¿Y por qué tiras un 2 al aire?
hecho mis clics. ¿Y por qué ulteas para una arpía de 13 de oro? No, esos sí fueron mis clics. Me cambié los consumibles del 2 al 3 porque así se me cliqueaba otra vez el botón. ¿Te ale, no, pichita? Para haberlo ulteado antes. En cuanto te ulteas, le ulteas. Instant. Que se coma todo el daño. Y no vale lo que quita el dash, ¿no? Qué salvajada, ¿no? Killo Combat, una cosa. ¿Te da alergia usar la pasiva? Pues sabes lo que hace, ¿no? Esta era la que se mete en los muros, ¿no? Sí. ¿Y por qué no lo usas? Acá te ve a la calle yendo para allá. Métete en la pared y yo le haces ahí un surprise. La pared no te puede ver, ¿no? O yo qué sé. Si vuelves para el blue o lo que sea, o para cualquier atajo de wave. En la pared tiene la Istid al salir. ¿Por qué? Bueno, aquí porque no te metes en la pared y te vas por la Anubis en el tótem. Por ejemplo. Bueno, a ver, no, porque tiene la wave. Métete. Métete en la pared si vas a la esquina izquierda. Las bis ya para mañana. Para mañana. Cuidado, Sí, estás, Julio. Para ver si la hacen más, pichita. Está cuado. Como ulté se mate. Eso sí lo spamea lo loco. ¿Qué más da si tiene 30 segundos de esa mierda? Pues podría haber matado a Anubis ahí, pero no, ha ultado una Ganesha para quitarle 100 de vida. Por ejemplo, Reviver, por ejemplo. ¿Ese dash para qué es? Para baitear. El dash se puede cortar cuando tú quieras, ¿no? ¿Te imaginas que te estuvieran maxeando los dos? No es mi problema. ¿Dónde vas? ¿Baitear la ulti? ¿Y este puto beta, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. Waiting room es que lo están revisando. Ni siquiera lo han visto. ¿A qué se supone que te refieres? En plan... Bueno, mi Umbana peel es el 24 de abril. Yo no he mandado nada porque me han dicho que iba a hacer lo de la entrevista esa, ¿no? Entrevista. Pero bueno. La última vez tardaron 12 días en ultea. En rigote. ¡Métete en la pared, yo! ¡Pusheale! Una ganancia sin ulti. Reviver es que tiene dos ultis, hermano. Ah, que el uno no da todo. Muy peruano, entonces. Bueno, yo no sé, pero yo me estaría metiendo en las paredes todo el rato, la verdad. Solo puedo tocar los huevos. Para pillar info sin que me pillen info, la verdad.
Que me voy a cruzar la torre. Ulteo. No me ven. ¿Qué pasa, Luis? No sé, tío. Para cualquier mierda me meto la pared. Ropiper, no me hagas eso, por favor, tío. Roll swap. Cuidado. Te pueden escuchar en la pared. ¿Qué se supone que me van a escuchar en la pared? ¿Por qué? De que te escuche, no creo que sea verdad. Bueno, si quieres saber. No escucha una mierda, perfecto. No. Fake info. Maximer. Fake info. ¿Qué pasa, Jairo, hermano? No me creo. No me lo creo, no me lo creo. Y yo, no. Esperar. Y yo, una foto a ese momento épico. Enmarcadlo. Guiazo, un GIF, hacer lo que sea. Combat. Acaba de baquear para hacer una compra buena. Acaba de analizar que su equipo está ready para una gol. Y está rotando a la vez que colea. No me lo puedo creer, tío. El Percival tampoco se lo puede creer. Y se ha suscrito, tío. Hermano, por favor. Esto es inaudito. No lo viste en los 29 coaches que le he echado al combat. Hermano. Inaudito, te lo prometo. Se va a hacer un breastplate. ¿De qué parche es esto? ¿El breastplate no es una mierda ahora? ¿No da 50 protecciones? La jugué el domingo. Hasta un Gladi, ¿no? El Gladi está roto, ¿no? No me acuerdo que me hago la... Creo que ese es un breastplate. Hombre, como no te hagas un... Quillo una cosa. Espérate. Una pregunta, tío, una pregunta. Esto es lo que te quita cuando entras en la pared. Va incrementando progresivamente. Más estés, más daño te da. Va aumentando. Sí, bueno, pero sí, cuando tiene... O sea, si puedes pegar dentro de la pared teniendo Soul Eater y cuando sales tienes Lightseed de habilidades, ya me dirás tú qué te importa a ti que te quite 400 la... O sea, yo creo que te puedes tirar ahí perfectamente 15 segundos y que te quite como muchísimo el 40% o algo así. Esto es acojonante, hermano. Pero esto es surrealista. O sea, y no tiene ningún downside estar en la pared. No. No mucho. Te expulsa de cuando estás muy abajo. No, hombre, me imagino que sí. Me imagino que cuando estás a cierto porcentaje no podrás entrar. Sí, también es. Pero... Tu equipo muere. Bueno, pero en esta situación... Se está haciendo la gol. Y tú no le tienes que hacer esperar aquí a que venga alguien a rotar por aquí o aquí. Es que son mortíferos, hermano. Mira a Anubis. Pues si está cojado. ¿Qué es esto? Del 1. ¿Y este área? Sí, es que abajo. Joder. O sea, eso que si está dentro de la pared. Ajá. Curioso. Encima, a ver. Y yo, ¿por qué no has ulteado aquí, hermano? ¿Por qué no has ulteado aquí? Metía ese 3 cutre. Sí. Para comerte aquí todo el daño ese. Madre mía, tío, pero ¿quién ha diseñado esto? Probablemente el mismo que ha diseñado Artio y Nox. For sure, ¿eh? In combat. ¿Cómo me está jugando la Team Fire Dragon? Mira. Métete a la pared, picha. No,
¿Te da tiempo a meterte a la pared? Tiene cooldown. Es un design de calavera que no puede. Ah, vale. La calavera de Kitching es un mal cumpleañero. A ver. Está por debajo del 25. Bueno, vale. Bueno, full breath play. Nice, dude. Dios. 55 physical protection. Picha, me parece que me compré una Witchblade. No sé. ¿Esto qué es, yo? ¿Por qué le han hecho esa a mi Breathblade, tío? Pero si el Breathblade lleva 7 años igual, ¿por qué lo nerfean? ¡Cabrones! ¡Madre mía, tío! ¿Por qué le han hecho esa a mi Breathblade? Y yo me voy a tener que hacer gladiator con Hércules, con Tyr. Y bueno, ya está, porque no me hacía ver el pico ninguno más. Me voy a tener que hacer un gladiator con Hércules y con Tyr, tío. Era para que volvieras, no te dieran ganas de que volvieras, Julio. No, de picha. Lo desbaneamos, pero le quitamos todo. Bueno, yo qué sé. Al menos tendré más daño con el gladiator. Y vida. A ver, Blink, que metió el combat. Hermano, pero no me puede callar nadie la boca en los coaches, tío. O sea, siempre tengo que tener razón. ¿Tú viste este Blink? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Combat, por favor. Hermano, es que no me puede callar la boca nadie, tío. Que yo diga, a ver el Blink que se va a tirar el combo y de repente sale una triple, tío. ¿Es que esto qué es? Cabrones, sí, ni tío. Para, ni para el qué cabrones no sois, tío. Tío, no sé por qué me da la sensación de que esa segunda ulti sobraba totalmente. ¿Por qué no te metes en la pared? ¿Te quitas el daño de la ulti, no? Y una cosa. Ah, nevermind, que no te has metido en la pared. No sé yo, pero ¿cuántos segundos tiene que meterse en la pared? Métete aquí en la pared o algo, combat. Y una pregunta, ¿por qué no tiras la habilidad que te da un buen speed antes, tío? Y cuando esté casteándose el 1, por ejemplo, le tiras el silencio. A ver. No. No, nada. Oh, he is for sure blaming his team right now. Muchas gracias, Perciba, hermano, por la sub. No te he dicho mira ni gracias, hermano. Venga, otra ulti. No sé, me da la sensación de que podrías estar haciendo un millón de cosas más, la verdad. Tienes muchísima ventaja, muchos ítems, muy buena movilidad, buenos CCs, porque meterá el low alguna habilidad de estas, ¿no? Creo que la ulti tiene stop. ¿El tren no mete el low? Creo que no.
Hadouken, ¿no? Es que cabrón, imagínate si tuvieras Bluestone, Soul Eater, Genjis, Gladiators, Caducus y de última te hacen un Spirit Rope o algo así. O una Midgardian o un algo, ellos. Para tanquear al. Para tanquear ese nota. Aunque bueno, también te podías hacer un Pestilence o algo así. Bueno, Pestilence no, porque. Las auras se te ven en la pared, intuyo que sí, ¿no? Entonces, mojón. Tier 2.0. Hace un Oni Hunter de eso y ya está, hermano. Pasa a Salazar. A ver, Blink. Tío, no tiene vergüenza, tío. Dashiame y ya está. Y yo, ¿eres consciente que has visto en amarillo hace media hora? Si ahí ya está en amarillo, cabrón. Ahí ya está en amarillo. ¿Qué hace con el 4 cargado, con mal? Uno y dos. Creo que le ha dado. Creo que le ha dado una vez al Beast en toda la partida. Una, ¿eh? Le vayas a dar el CS, hombre, que si le voy a dar el CS, chaval. Tío, ¿por qué no tienes Caduco hecho? La peña que se hace un Soul Eater y no se hace un Caducus. ¿Por qué no? Me olvidó de ese ítem, la verdad. Esta mañana le enseñaba una flash al Miguel de locos. Tío, ¿en serio, tío? Yo no me fiaría del papito, Miguel. Ya viste la paliza que le metimos ayer, hermano. Julio, no estás cumpliendo. ¡Pum! Toda boca, picha. Aquí. Aquí, papito. Dijo nerfeado, hombre. Cómo no. Tú ves normal, tío, que la iniciación, tío. Es que... Yo, Ragnot, muchas gracias por esos 3D. ¿Tú ves normal este Blink? Tío, te quemes de la pared, picha. Y salir por detrás con el dash. ¿Sí o no? O es muy raro lo que estoy diciendo. ¿Va a perder mucho tiempo, tío? ¿O qué? No. Entras aquí. Si el pavo se va para acá, lo pilla Lares. Si el pavo se va para atrás, le tiras el 1 por ahí y se come todo el daño del 1. ¿Eso lo silencia además? Y además, ¿quién te dice a ti que te has que salir? Sal ya cuando el pavo tenga determinado sí o sí su passing. Si el pavo se gira por aquí, pues me voy otra vez por la pared y ya está. Es que no es ningún problema. Pero es que este Blink 1 silencia y yo. Es que está muy perturbador, combat. ¿Cuántas veces voy a este pick? Ranked como 2. Y yo, ¿a qué maestría lo tienes? ¿Cómo? ¿A qué maestría lo tienes? Nivel 2. Picha, pues, espabilate, tío. Combat, con todo el respeto del mundo, tío. ¿Qué son esas ulti, Dios mío? ¡Hombre, una bitch! Para combinarla perfecto con el Discord. Una pregunta, si esto se te ve así, es que puedes entrar en la pared, ¿no? Sí. Eres un hater, lo ha matado al orden de los factores, no altera el producto. Vale, Rob Piper. Grande Rob Piper, un ídolo. Pero bueno, la verdad que... Yo sinceramente
Prefiero meter un golpe en la escuadra que al portero se le pase por debajo de las piernas. Así como dato. Ultate debajo, ¿no? Vale. Ya, tírate un 2 ahí, tírate un 2. ¿Por qué no te tiras un 2? ¿Para cuando un lolete? Ya no supe qué hacerme mi. Hacer un. No me digan que estoy en el. Pero no me lo completo. ¿Y esto de último qué es? Me mean, pero no me lo completo. Es que porque te ibas a completar otro ítem nerfeado. El combat, tío, porque tiene 2000 de vida, tío. Porque tiene 2000 de vida siendo un solo, tío. Me suda tres huevos que sea un warrior, un mago, una DC, ellos. Porque tiene 2000 de vida el combat. Y yo siempre he dicho, mínimo entre 6.600, 2.600 y 3.000 de vida. Also combat, 2.000 de vida. ¿Qué nivel es en facing ya? Ya hemos sido igual facing, Miguel. Es que no para de salir nuke, tío. No voy a jugar nuke más. Déjame entre los mapas. Hermano, ¿por qué adaptarme al sistema si el sistema se puede adaptar a mí, Miguel? Piénsalo, tío. Y ya puedes finishar ya. Mira, Nubi por la izquierda y yo. Y una cosa, tío. ¿Qué estás haciendo, combat? Me invito esperando que entrara el mazo a las de Fénix. Nunca entrar. Quillo, has salido y te ha gastado el Discord, tío. Todo calculado, hombre. Ha salido y mete buen stun a la que la calle tira un pre-pitch importante, ¿eh? ¿Cuánto cooldown tiene lo de la pared, perdón? 20. Ah, no, 16. Vale. Cuidado, ¿eh? Date un blink ahí, ¿no? Y sigue con los blinks silence de 400 años. Huge bitch a la nada. Tío, me da a mí que hay que tirar más los 12, tío. Es que porque, no sé, en plan... Estás como desaprovechando daño, ¿no? ¿Qué pasa, Rocky? Muchas gracias, Bear, ¿no? Deja volver a Facey entonces. No quiero jugar nuke. Esperamos. Si nos juntamos 5 para darle. Fotos de sí, evidentemente, los suelos son mejores.
Combat, bueno, no he jugado mucho este pick. Bueno, no lo he jugado mucho. No lo he jugado, simplemente no he visto mucho este pick. Y mi impresión es que, a ver, no jugó mal, pero es que podía haberle sacado muchísimo más partido. Te podías haber metido más por las paredes, haber hecho más sorpresas. Tendrías que haber utilizado más la pasiva, evidentemente. Luego, creo que el subirse el 2 en línea es mejor. Y luego el 3, o sea, es que el 1 contra Ganesha, o sea, contra gente que te corta en general es un poco useless, ¿no? Vale, si le consigue esquivar el 2 de Anubis, le quita mucho, tal, no sé qué. Pero es que para qué quiere eso. ¿No es mejor tirarte No. ofensivo con el 3 y meterle un 2 en la boca que le quite 300 y luego meterle un slow o algo con la ulti? Y por si se te escapa, le tiras el 1 que es un cono así guapo. Pero vamos, es que en el meantime ya ha recuperado el cooldown del 2, ¿sabes? Si serán con muchos 7 segundos. Sí. Luego. Me. ¿Qué pasa, Rocky? Me perturba mucho el uso de tus relics. Seguimos con lo mismo, tío. Blinks extraños y beats inexistentes. Luego, para una cosa que haces bien. ¿Qué te pido que arregles? Que rotar ahí bien sexy y tal, no sé qué. Vas y me juegas la teamfight. Fatal. Te metes en la pared. Espoteas a la Anubis. No sales, pero tiras el 1 ese raro. Y luego no ulteas, pero sales. Y luego ulteas. O sea, sales con el dash. Te comes el root, te comes poke. Ulteas cuando ya prácticamente estaba muerto. Y luego le vuelves a pegar a la gol. Te llevas la gol fuera, le pegas al Merlin, me daseas delante de todo el mundo. No sé, es que es muy, muy extraño, tío. Muy extraño. Cuando lo único que tenías que hacer era tirarle luna a Anubis ahí bien, le poteas bien, ulteas fuera, y luego vas por detrás del red, tío, y te reposicionas mientras tu equipo está a punto de baitear la gol, tío. Es imprescindible que sepas jugar así con este tipo de personajes. Si esto no es un Guan Yu, hermano. Si es evidente que no. Lo único que tienes que hacer es reposicionarte, amenazar a la backlane y ya está. Y la gol que la tanqué es su puta madre, tío. O sea, es que no hay más. Y por lo demás, pues bueno, el uso de habilidades. Evidentemente hay que tirar más doses. Hay que ponerse más agresivo con el 3. Usar más las paredes. Y el 1, picha, pues. Es que yo no tiraría tan de eso como lo estás haciendo tú, pero bueno.